He escuchado al presidente Pedro Sánchez y la verdad es que su discurso me ha parecido cada vez más castrista. Es que su técnica, que la emplea siempre, es hablar mucho y dar muchos datos, muchas cifras, hablar de muchas cosas y, por supuesto, todo positivo. Todo absolutamente positivo. O sea, él lo ha hecho todo bien. Ha hablado de empleo, ha hablado de vivienda, ha hablado de servicios públicos, ha hablado del planeta sano, ha aprovechado cada ocasión que ha tenido para utilizar la propuesta de ley de la Junta de Andalucía en Doñana, ha hablado de la descentralización territorial, pero todo su discurso ha estado cuajado de acusaciones de neoliberalismo a todos los demás. O sea, el demonio es el neoliberalismo. Y bueno, pues la verdad es que me ha parecido un discurso completamente publicitario, tendencioso y la verdad, pues muy desazonante. Porque una de las frases que más me ha llamado la atención, por ejemplo, ha sido que, claro, que ya está bien de que se mantengan los linajes y las dinastías. O sea, esa frase demuestra rencor social. Luego ha hecho una alusión a los que se marchan de España para pagar menos impuestos. También podría haber hablado de los que entregan 200 millones de euros al Estado para contribuir y ayudar, por ejemplo, como ha hecho hoy Amancio Ortega. Entonces, ese resentimiento hacia los empresarios, ese considerar que todo lo hace el Estado, que el Estado es el que genera el empleo, que el Estado es el que pone viviendas al alcance de los ciudadanos, cosa que no es cierta, porque en todos estos años que él ha estado, que no hable de lo que va a hacer, que diga lo que ha hecho. Cero viviendas. Porque él ha prometido antes muchas viviendas y no las ha entregado. El ministro Ábalos prometió 100.000. Exactamente. Y está de vacaciones y no ha entregado ninguna. Claro. Entonces, habla. Efectivamente, tú le oyes y dices, oye, pues sí, claro, nosotros también queremos un Estado que funcione, unos servicios públicos que funcionen bien, que haya mucho empleo, claro, todos queremos eso. Pero lo que tiene que hacer es claro, es que el enfoque de Pedro Sánchez es opuesto al que tengo yo, porque realmente el Estado no es el que tiene que ser el conseguidor, tiene que ser el que facilite los medios para que luego la propia sociedad sea capaz de generar riqueza. Y bueno, pues él no va por esa dirección.